Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la aquelarre. Bueno, por fin tenemos un vídeo con chicha. Tenía muchísimas ganas de pararme a grabar y hacer un vídeo de estos con más información de los que me gustan a mí, pero bueno, ya sabéis los que me seguís por Instagram que ha habido muchísimo jaleo estos meses, que me he mudado de casa, me he independizado y obviamente eso supone muchísimo trabajo, mover muchísimas cosas. Y además la casa había que adecentarla, entonces básicamente me he tirado el mes de agosto pintando paredes. Y nada, que ya está todo más o menos otra vez calmado. La verdad es que con la tienda también ha habido bastante trabajo, lo cual os agradezco muchísimo porque ha habido muchísimos pedidos estos meses y jo, os agradece que os guste el trabajo que estoy haciendo. A mí me hace muchísima ilusión y estoy probando muchas cosas nuevas que poco a poco irán llegando. Como veis, ya estoy en la habitación nueva. Esta es la habitación donde voy a grabar normalmente. Esto irá cambiando de decoración. Ahora, pues como entramos en otoño, que además es mi época favorita, pues lo he llenado todo de hojas y espero que os guste, aunque sea un cambio. Y empezamos con el vídeo. Ya sabéis que dentro de poco va a llegar Samhain, el 31 de octubre, y que esto supone un cambio de ciclo. Entonces, de aquí a esa fecha, he preparado una serie de vídeos para que entendáis cómo funcionan estos ciclos o cómo los vivo yo también, por si os interesa, porque creo que son muy interesantes, que habéis oído hablar muchísimo de ello. Pero bueno, os quería explicar en profundidad un poco qué son, cómo funcionan y cómo los podéis aplicar a vuestra vida diaria, porque hay veces que a lo mejor en la teoría es muy bonito, pero luego no es práctico a la hora del día a día, del trabajo, las clases y compaginarlo todo. Entonces os quiero dar un punto de vista de trabajo personal que yo he estado haciendo este año y si va todo bien espero poder guiaros durante todo el año con esto, porque es muy bonito vivir el ciclo entero, hacer toda la rueda del año. Y nada, espero que os guste. Hoy vamos a empezar, como habéis visto en el título, con el ciclo lunar, que obviamente es uno de los más importantes. Estoy segura de que muchos ya trabajáis con él, que conocéis bastante. Así que vamos a empezar por aquí, que es lo más sencillo, y veremos qué viene después. Bueno, como todos ya sabéis y hemos estudiado desde pequeños, la Luna es nuestro satélite, gira alrededor de la Tierra y la Tierra a su vez gira alrededor del Sol, y estos movimientos van haciendo que durante nuestro mes, durante el tiempo, vayamos viendo la Luna de diferentes fases, que a veces veamos toda su cara, como la Luna llena, que a veces solo veamos una parte, como en los cuartos, o que no veamos nada, como en la Luna nueva. No me voy a detener mucho en esto porque creo que todos sabéis cómo funciona todo este movimiento y el porqué de las fases lunares, sino abajo os voy a dejar una página de astronomía en la que os explica muy bien todo esto para que le echéis un ojo. Desde básicamente el origen del ser humano, las personas han intentado medir de alguna manera el tiempo, sobre todo desde que se empezó con el tema de la ganadería y de la agricultura, porque tenían que calcular las fechas de cosecha, de sembrado, cuándo iban a nacer las crías y todo este tipo de cosas. Entonces, una de las formas de medir el tiempo era mediante el sol y mediante la luna, en la observación de en qué fase se encontraban, de cuándo había más luz, cuándo había menos. Entonces todo esto fue arraigando y fue formando parte de lo que hoy conocemos como cultura popular, como por ejemplo cuándo sembrar en función de cómo está la luna. Y esto hace que muchos calendarios antiguos se basaran precisamente en esto, en el ciclo lunar. El ciclo lunar es una pasada, te da oportunidades de trabajo personal muy amplias,
tienes 12 ciclos más o menos que se te van a repetir a lo largo del año y cada uno te da una oportunidad. Además, si lo combináis, si sabéis con astrología, con en qué fase de zodíaco estamos, en qué horóscopo, aún te da mucho más herramientas para la evolución personal. Yo os quería hablar un poco de esto, del ciclo lunar y de cómo podemos trabajar con él, porque la verdad es que es súper mágico y no es algo que se quede solo en la cultura popular. Es sabido que afecta a los seres humanos del mismo modo que afecta a los animales o afecta a las plantas. Ya sabéis, creo que os he explicado alguna vez el tema de que la savia de las plantas, cuando por ejemplo estamos en luna nueva, se concentra en las raíces, va creciendo a lo largo del ciclo y cuando es luna llena, se queda en la parte de arriba de la planta para volver a bajar hasta el nuevo otra vez que llega a las raíces. Pues para nosotros, en cierto modo, es lo mismo con las emociones y con la fuerza que tenemos. Entonces, os quiero explicar un poco cómo va, porque creo que si lo entendéis, os va a gustar muchísimo y es algo que podéis aplicar a vuestro día a día. Cada una de ellas nos va a brindar algo, nos va a aportar algo y es momento de trabajar algo. Cuando llegamos a luna nueva otra vez, el inicio del ciclo se vuelve a reiniciar. Entonces, cada fase tendremos unos objetivos y unas actividades para realizar. El ciclo lunar, aunque normalmente decimos que son cuatro fases, realmente podemos dividirla en ocho fases y van de luna nueva hasta luna nueva otra vez. La luna nueva se considera el inicio del ciclo lunar y es por él por el que vamos a empezar. Fase de luna nueva. Este es el inicio del ciclo. Aquí la luna está oscura, no la vemos en el cielo y es en el momento en el que empieza todo. Este momento sería el ideal para empezar cualquier proyecto, para empezar cualquier actividad y no con la intención a lo mejor de llevarla a cabo durante solo un ciclo lunar, sino de ir dándole forma, de empiezan las ideas, empiezan trabajos pequeños o grandes. Esto es como vosotros queráis. Y un ejercicio muy fácil para empezar con ello sería una limpieza de habitación. Imaginaros algo que podéis hacer, que es sencillo, y podéis organizar ese cambio de habitación, esa limpieza de habitación a lo largo de un ciclo lunar. Vais a entender muy bien qué se hace en cada fase y luego vais a poder ir aplicándolo a otros proyectos más grandes, a otros deseos, a otros sueños. La luna nueva está oculta, no vemos su luz. Entonces, esto nos está transmitiendo, nos quiere decir que hay cosas veladas, hay cosas ocultas, que incluso nuestros sentimientos están más contenidos. Es un momento de introspección, de mirar hacia adentro y de ver qué deseamos, qué necesitamos. Aquí es muy bueno hacer una lista de deseos, de sueños y apuntar todo aquello que queremos empezar, que nos gustaría conseguir, de proyectos. Y realmente focalizarlo y desearlo con fuerza. Todavía no es un momento de pasar a la acción, es simplemente una planificación, una introspección. Podéis hacer meditaciones, podéis usar el tarot si os gusta, o algún tipo de sesión adivinatoria para ver qué tenéis dentro, para ver cómo os sentís, para ver qué queréis sacar durante este ciclo. Ya sabéis que durante la luna nueva es momento de hacer limpiezas, de renovar, de poner a limpiar y a descargar los cristales en caso de que tengáis, de echaros las cartas. Es un momento muy íntimo y os aconsejo que lo aprovechéis mucho porque esas noches son muy mágicas. Fase de luna creciente. En esta fase, la luna ya está creciendo, poco a poco va cogiendo más luz y así seguirá hasta que llegue a luna llena. Pero todavía su energía no está en el pico, está empezando, por lo tanto, estos sueños y estos proyectos que habíamos plantado en luna nueva, ahora es cuando empiezan a coger forma. Aquí es cuando es momento de empezar a materializar, pero sin llevarlo a cabo. Os pongo un ejemplo. Habíamos hecho la lista de cómo queríamos, qué queríamos cambiar en la habitación, qué nos gustaría, qué necesitamos. Pues este es un momento de, por ejemplo, hacer un plano, de coger boli y papel y dibujarlo, de plasmarlo. De esta manera nosotros visualizamos y le damos fuerza a ese proyecto, le damos fuerza a ese deseo o a ese sueño. En el caso de otros proyectos, pues igual, habría que dibujarlo, podéis escribirlo. Cualquier manera en la que vosotros os sentáis realizados, a lo mejor con un mural de fotos que hayáis cogido por internet, sed creativos porque este es un momento de hacerlo visual.
fase de cuarto creciente. En este momento la energía se encuentra justo a camino, está entre luna nueva y luna llena. Aquí sí que vamos a pasar a la acción, este es un buen momento para pasar a la acción y ponernos manos a la obra. ¿Qué necesitamos de llevar a cabo de nuestra lista? ¿Por dónde vamos a empezar? Pues a lo mejor, si ya tenemos visualizada cómo queremos colocar la habitación, vamos a empezar por sacar todas las cosas para poder limpiar y reorganizar. En el cuarto creciente es un momento muy de acción, de moverse, de llevar a cabo planes que hayamos escrito durante la fase anterior, de tener energía, nuestro cuerpo está arriba de energía porque está creciendo y es buen momento para aprovechar para hacer cosas. Esta fase es hacer cosas. Fase de Gibosa creciente. Este es el punto entre cuarto creciente y la luna llena. Aquí ya hay más luz que sombra, ya estamos muy cerca de la luna llena y es un momento de perfeccionar. De todo aquello que hemos estado haciendo durante el cuarto creciente, ahora aquí lo vamos a perfeccionar. Si, por ejemplo, ya tenemos todos los muebles y toda la habitación limpia, vamos a empezar a colocar, a poner los últimos detalles, a hacer la decoración más superficial. Nos vamos a centrar en que nuestro proyecto esté perfecto, de darle los últimos retoques y disfrutar de todo lo que ya hemos hecho, porque el trabajo duro ya ha pasado. Este es un momento de disfrute de los últimos puntos que queden y prepararnos para la luna llena. Luna llena. En este momento creo que muchos ya sabéis cómo trabajar. Es cuando la energía está más alta, cuando las emociones están más disparadas. Muchos en luna llena estamos como muy ansiosos porque están todas las emociones fuera, ya sean buenas, ya sean malas. Entonces aquí hay que parar, ya no es un momento de trabajar, es un momento de, por un lado, mirar todo lo que hemos hecho en esta mitad de ciclo y agradecer por lo que tenemos, celebrar lo que hemos conseguido. Y por otro lado es un momento de análisis, un momento de ver qué emociones están aflorando, si tiran para bien o tiran para mal. Si tiran para bien, perfecto, es un momento de celebrar, de agradecer y de disfrutar de eso. Si tiran para mal, pues puede pasar que tengamos esas emociones muy dentro todavía y cuando llega la luna llena, que la luna representa las emociones y está en su momento máximo, salgan afuera. Entonces es un momento de reconocerlas, de aceptarlas y de solucionarlas. ¿Con esto a qué me refiero? Si por ejemplo tenemos un sentimiento de ira, de rencor, es un buen momento para practicar el perdón, para dejarlo ir y ocuparnos de todas esas emociones que están saliendo a flote. Por supuesto, ya sabéis que en la luna llena podéis cargar vuestros cristales, podéis cargar vuestras pociones, vuestra agua de luna, podéis hacer un montón de actividades porque la energía lunar en este momento es fantástica y seguro que si buscáis encontráis un montón de actividades. Fase de Gibosa menguante. Este es un momento para compartir con los demás, para ver lo que hemos aprendido y compartirlo, para relacionarnos, para enseñar nuestros logros, para compartir información, para contrastar conocimiento con otras personas. Es un buen momento para las relaciones personales, para disfrutar de lo que hemos hecho y tomarnos un respiro, porque ahora después nos va a tocar un trabajo personal. Entonces es un pequeño descanso para disfrutar. Básicamente es disfrutar y compartir. Por ejemplo, si ya tenemos nuestra habitación limpia y colocada y vemos la perfección del trabajo que hemos hecho, avisaremos a las personas que viven con nosotros, por ejemplo, y les enseñaremos nuestro trabajo o subiremos una foto bonita a redes sociales. Es un momento de enseñar nuestro trabajo. También podemos escuchar sugerencias de otras personas de cómo podríamos mejorar nuestro trabajo. Fase de cuarto menguante. Esta fase puede ser un poco incómoda porque es un momento de limpieza, es un momento de también sacar las cosas que no queremos y hacer un autoanálisis. Aquí nos podemos parar un segundo a pensar qué cosas nos han funcionado durante el ciclo, qué cosas nos han gustado y qué no, qué queremos para el próximo ciclo y qué no. En el caso de las cosas que no queremos, es un momento de desecharlas, de
de dejarlas paso a cosas nuevas y de olvidarnos de ellas. También es un buen momento para hacer las limpiezas. A mí las limpiezas energéticas, tanto de espacios como personales, me gusta hacerlas en luna menguante, en cuarto menguante, porque es cuando considero que es el mejor momento para deshacerme de todas esas cosas. Entonces, es eso, un momento para la limpieza. Por ejemplo, si ya tenemos nuestra habitación hecha, aprovecharía para hacer una buena limpieza energética, para terminar de sacar la basura de las cosas que me han sobrado de la habitación y terminar de sacarlas de la casa y ocuparme de esos detalles. Fase de luna menguante. Este es el punto entre el cuarto menguante y la luna nueva. Aquí es un momento totalmente de descanso. Para mí esta es la fase del ciclo en la que realmente descansas, ya tienes todo el trabajo hecho, ya has hecho tus limpiezas y es un momento de introspección, de descansar, de cuidarte, de mimarte, de darte un baño, prepararte un té, ver una película. Son esos días en los que solo te tienes que preocupar de ti mismo, de ti misma, porque te estás preparando para la luna nueva que viene dentro de poco y empieza otra vez el ciclo. Es ese momento de cuando llevas un día muy duro y te metes en la cama que ya te vas a dormir, pues eso es luna menguante. Yo ahí aprovecharía para hacer tiradas de tarot, para hacer un análisis personal, para descansar y dentro de unos días empezará la luna nueva. Unos días antes de luna nueva, lo que sí podéis es ir pensando qué necesitáis o qué cosas vais a querer programar para la luna nueva. Resumidamente, este sería el ciclo lunar, este sería el ciclo de trabajo y esto se repite continuamente. Habrá proyectos muy grandes que necesitéis varios ciclos para poder encararlos, para poder ocuparos de todo lo que conlleva y habrá otros proyectos, otros sueños y otros deseos que sean muy fáciles y que en un ciclo lunar lo hayáis completado. Yo os aconsejo empezar por lo fácil para que entendáis bien las energías, para que os sintonicéis con el ciclo de la luna y de ahí vayáis complicándoos más. Por ejemplo, el ejercicio de la habitación sería una buena forma de empezar. Además, normalmente una limpieza de habitación y un cambio de aires suele ser muy bueno para nosotros, para refrescar las ideas y para concienciarnos de que estamos entrando en una nueva época. Entonces, espero que os animéis a hacerlo porque ya os digo que a mí me gustó mucho esa experiencia. Yo creo que esto sería lo básico que empezaría para conocer el ciclo lunar. Luego, obviamente, entran energías secundarias como las lunas azules, los eclipses de luna y un montón de momentos puntuales que tienen sus propias energías y que podemos aprovechar. Pero bueno, eso es poco a poco. Cuando haya este tipo de eventos, yo os avisaré por Instagram. Casi siempre os aviso y os pongo algunas cositas que podéis hacer. Pero esta sería la esencia, esto es lo que es el ciclo lunar para el trabajo personal. A mí es algo que ya os digo que me fascinó en su momento. Además, yo llevo tiempo con el calendario celta continental, el calendario celta de Coligny, y este calendario es lunisolar, por lo tanto se rige tanto por el ciclo lunar como por el ciclo solar, y sus meses precisamente son lunares. El día 1 de un mes celta empieza en la luna nueva siempre. Por lo tanto, cada mes tienes tu ciclo lunar entero y es mucho más fácil encarar el año y trabajar con este tipo de proyectos personales. Del calendario de Coligny ya habréis oído hablar, yo escribí un post en la web hace tiempo y además en los calendarios lunares que os pongo sabéis que aparece, comienza el mes Celta D y el nombre del mes, entonces ya os suena familiar. Si os gusta la cultura celta, os aconsejo mucho que investiguéis sobre este tema porque es un calendario muy especial y su inicio de año tiene lugar en Samhain, tiene como inicio la fiesta de Samhain. Entonces, encaras muy bien el año de cosecha, la rueda del año celta y un montón de cosas que seguro que os gusta trabajar. El calendario celta continental se encontró en Coligny, Francia, de ahí su nombre, calendario de Coligny. Es un calendario lunisolar, es decir, como os he dicho, engloba el ciclo solar y el ciclo lunar. El ciclo lunar serían los meses, sus meses son lunares, empiezan en luna nueva y acaban de nuevo en luna nueva, y su año es solar, seguía por las estaciones también. Y tiene lugar en octubre, más o menos, octubre-noviembre es cuando inicia.
Es un calendario de 12 meses, pero cada 2 años y medio más o menos se añade un mes intercalar, que sería el número 13, para compensar el desfase que hay entre el año lunar y el año solar, porque hay 11 días, cada año sobran 11 días, entonces cada 2 años y medio tendríamos un mes y es el que se mete para regularlo. El calendario de Kolindi coge los meses por el ciclo lunar, es decir, el día 1 de X mes empieza en luna nueva, ese sería el día 1, luego va creciendo, pues la luna llena caerá alrededor del 15, el 16 más o menos, y vuelve a acabar en la luna nueva. A mí me parece muy bonito, me parece muy especial que los meses no sean aleatorios, sino que vayan acorde al ciclo lunar y que tú empieces tu mes a la misma vez que empiezas el ciclo, por esto que os he dicho, porque el trabajo que se puede hacer es como mucho más armónico. Hay meses que tienen 29 días, denominados anmatos, desafortunados, y hay otros que tienen 30 días, que son denominados matos o afortunados. Esto es porque la luna tarda 29,5 días en hacer su ciclo, entonces habrá veces que sean 29 y habrá veces que sean 30. Los 12 meses fijos son estos de aquí que os voy a dejar. Estos siempre aparecen. Aunque no se han puesto de acuerdo del todo, la teoría más firme o la que más se defiende y la que yo creo que la mayoría de las personas usamos es esa, que empezaríamos el mes en luna nueva, aunque hay quien defiende que se empezaría en luna llena. Y que el año comienza en el mes de Samonios, el mes en el que se celebra Samhain o Samhain, y ahí empezaría nuestro año. Hay personas que creen que en un origen empezaría en verano, en el mes del solsticio de verano, pero esto no tiene mucho sentido, al menos en mi forma de verlo, porque no cuadraría tanto cuando sabemos que Samhain es como el fin del verano y el inicio de una nueva época. A mí me pega mucho más que sea así, pero cada uno es libre de opinar como quiera. Por eso me parece un calendario tan especial, porque tienes tu ciclo solar entero, celebras la rueda del año entera acorde a las cosechas, acorde a la luz del sol, acorde a la naturaleza y también al ciclo lunar. Es una manera muy bonita de compaginar todo. Yo llevo ya varios años trabajando con este calendario, es mi calendario normal. Y si os gusta, al principio es una locura el cambio porque, bueno, es un poco más complejo, pero una vez que te acostumbras es mucho más bonito, es mucho más mágico. Así que os voy a dejar abajo un par de recomendaciones si os interesa este tema. Este ha sido el vídeo de las fases lunares, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, que si había cosas que no sabíais, pues os hayan sido de ayuda. Y os animo a que empecéis a practicar con el ciclo lunar. El 16 de octubre, si no me equivoco, es la próxima luna nueva como tal, la luna nueva de octubre. Y ahí sería el 1 de Samonios, el primer mes celta del calendario de Kolindi que os dije, por si a alguien le interesa. A mí me hace muchísima ilusión, estoy deseándolo y os iré compartiendo cosas porque creo que es un inicio de ciclo. Muchos sabéis que Samhain es una fecha muy especial, para muchos es vuestro Shabbat favorito, para mí también. Y creo que el cuerpo inconscientemente sabe que es un momento mágico, es un momento de inicio. Y bueno, pues yo voy a hacer a la medida de lo posible vídeos y diferentes actividades para que os enganchéis a este nuevo ciclo que va a empezar y más después del año de locura que llevamos. Así que nada, espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado. Por mi parte, me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar.